¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Reciban la cordial bienvenida de quienes hacemos Visión al Sur y el espacio informativo NotiGirón, que se emite desde los estudios de Girón TV. Como cada lunes a las 19 horas, iniciamos esta transmisión en vivo y directo para los cantones Girón y Santa Isabel y para todo el mundo por la señal de Achiras. Pónganse cómodos que aquí iniciamos. En primer lugar, anunciamos que este es un espacio noticioso conformado por materiales audiovisuales tipo I, de informativos o de opinión, P publicitarios y F formativos educativos y culturales, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Contáctenos los lunes entre las 7 y 8 de la noche para darnos a conocer sus inquietudes en el programa en vivo. A su disposición tenemos la línea telefónica 2275-573 o los números telefónicos celular para mensajes de texto o WhatsApp 099-990-0099 o el 098-488-6690. Puede enviarnos textos, fotos, videos. Revisamos los titulares de inmediato. Un gironense fallece en Manabí, se presume que por coronavirus. Reina de Girón prepara en esta noche cruzada solidaria para ayudar a los más necesitados. Hoy en vivo estará con nosotros el psicólogo Juan Silva para ayudarnos a entender desde su ámbito la situación actual de la pandemia. Rechazan proceder del jefe político en un operativo. Jairo Naranjo nos actualizará en el desarrollo de la emergencia en la parroquia La Asunción. La pandemia en Estados Unidos, nos informa y analiza Rommel Alvear. Dos furgones con decenas de pasajeros fueron obligados a regresar hacia la costa. Bomberos acondicionaron su más antigua motobomba para desinfectar la ciudad. Esto y más en el desarrollo de las informaciones. Atención a las farmacias de turno desde las 6 horas, atentos ahora desde las 6 horas del 4 de abril hasta las 6 horas del 11 de abril en Girón, Farmacia Margarita, Cruz Azul, que está en la García Moreno, y Antonio Flores, esquina, teléfono 2275-072. En Santa Isabel, Yunguilla Farm, en la vía principal, teléfono 2271-006. En la Asunción, Medical Care Pharmacy, Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central, teléfono 2279-378. Expresamos nuestra nota de pesar a los familiares de dos personas que han fallecido esta semana. En Manta, nuestro coterráneo Pedro Luna falleció el pasado día lunes, que descanse en paz. Y el reciente domingo, que contamos 5 de marzo, en Girón dejó de existir la señora María Mercedes Pintado Tenesela. Paz en su tumba. Luego de concluir este servicio informativo, estaremos dando inicio a la Cruzada Solidaria, un programa virtual que Visión al Sur y Achiras, medios de comunicación gironenses, desarrollaremos en apoyo a la reina de Girón Belén Gómez y también a la señorita turismo Jennifer Maita, quienes se proponen recolectar víveres no perecibles y recursos en ayuda de las personas que mayormente sienten las consecuencias de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Recuerden, luego de Noti Girón. Vamos al desarrollo de las informaciones. Preocupación causó en ciertos ciudadanos al conocer que personal policial llegó a Girón la tarde de este jueves 2 de abril. Existe nerviosismo en la colectividad por cuanto los agentes llegan desde la provincia con un alto porcentaje de infectados con el coronavirus a una población que no presenta ningún infectado. Consultadas sobre el particular, las autoridades pertinentes confirmaron la presencia de los gendarmes, quienes prestan sus servicios en la ciudad y que han cumplido protocolos de seguridad y mantendrán aislamiento preventivo. Aquí la nota. Sí, en verdad son 8 policías que retornan a sus labores aquí en el Cantón Girón. Es necesario indicar a la ciudadanía que son policías que se encontraban en el goce de su mes de vacaciones antes de que sea declarada la emergencia sanitaria aquí en el país. Por lo tanto, ellos, acatando disposiciones ya del alto mando de la policía y de nuestra ministra María Paula Romo, habían estado ya después del goce de sus vacaciones, después del mes de vacaciones, habían estado ya en un aislamiento domiciliario por 14 días. Después de cumplir los 14 días y al no presentar síntomas relacionados al COVID, ellos regresan a su lugar de trabajo. Habíamos comentado con el señor alcalde sobre
Los miembros policiales que van a retornar a su lugar de trabajo aquí en el Cantón Girón, y debido a eso se ha tomado decisiones junto con el COE cantonal, en las cuales el día de mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, personal del Ministerio de Salud Pública procederá a tomar las muestras a los policías que se reintegran a sus labores aquí en el Cantón Girón, y procederemos a mandar a la ciudad de Cuenca para que ahí puedan realizar el debido análisis y afirmar o descartar que ellos sean portadores del COVID. No, no, son policías que ellos han mantenido su lugar de trabajo aquí, se reintegran a sus labores de trabajo después de haber cumplido su mes de vacaciones y después de haber cumplido ya un aislamiento domiciliario de 14 días en sus domicilios. Esto ha sido verificado mediante el programa que tenemos instalados todos los funcionarios públicos que hoy estamos al frente de la seguridad. Hay una aplicación en el celular que usted envía su foto con el GPS, en donde fue tomada la foto, dirección y calle, fecha y hora, y el nombre de la persona quien toma esa fotografía, o el dueño del celular. No, varios policías ingresaron por la vía de acá de pasaje, El Oro. Hay policías que vienen del sector de Naranjal, ellos han ingresado por el sector del Oro, otros han venido por la ruta de Guayaquil por el Cajas, porque son funcionarios policiales, han tenido los salvoconductos y han pasado las estrictas medidas de restricción que hay para los ciudadanos de provincia a provincia. Sin embargo, también han procedido a la desinfección de los vehículos, y el personal que llegó fue directamente ubicado ya en el destacamento del cuartel de la policía aquí en San Juan de Pambadé. Los policías están ya en aislamiento en la jefatura de tránsito. Se les adecuó un cuarto para los 8 policías, o sea, son 2 cuartos, 4 personas en cada dormitorio. Se vio incluso los tachos para poder poner la ropa y todo de ellos en aparte, no mezclado con el resto de personal. El alcalde también, el compromiso del alcalde fue brindarles la comida y el abastecimiento a las personas que guardarán el aislamiento por los 15 días. Y aparte de esto, también varios ciudadanos se han sumado al aporte para brindar a nuestra policía con alimentación. Y la preocupación persiste en la colectividad por cuanto en esta zona, personal que presta sus servicios en la Comisión de Tránsito del Ecuador, la gran mayoría son de procedencia de la costa y salen a sus francos o días de descanso a sus localidades retornando luego, lo cual, dicen, podría ser una forma de ingresar el virus en la zona, tal como ocurrió en el cantón Gualaceo, donde 2 de los 3 casos corresponden al personal de tránsito. Esta preocupación se la extendió al alcalde de Girón, José Miguel Ushka, quien a su vez es el presidente del Comité de Operaciones Emergentes, COE. En un comunicado manifestó lo siguiente: ante la preocupación ciudadana sobre la presunta presencia de nuestro personal civil de la Agencia Nacional de Tránsito en el destacamento del ENTAG, me permito informar lo siguiente. Se ha verificado en el destacamento que al momento se encuentran 6 agentes quienes permanecen en la vivienda. No son nuevos, es personal que labora en turnos y cuando les toca el descanso no se trasladan a sus ciudades de origen, dada la emergencia sanitaria. Adicional, hay 2 agentes más quienes se encuentran de servicio laborando en los puntos asignados por sus superiores. Con el Ministerio de Salud Pública se ha coordinado para realizar un control médico correspondiente. De su parte, el doctor Edison Moscoso, jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el Azuay, manifestó que se hace lo mejor posible por apoyar en estos momentos críticos. He hablado con el señor jefe provincial y el jefe del ENTAG, están dispuestos a realizarse los controles médicos respectivos, sin embargo, se trata de una población vulnerable por el trabajo que se realiza. Estamos a sus órdenes, enfatizó Moscoso. Vamos con otra información. Pedro Luna nació en Girón. En julio cumpliría 61 años de edad. Sus estudios los realizó en la Escuela 27 de Febrero y se graduó en el Colegio Alejandro Andrade Cordero en la promoción 1979-1980. Antes de graduarse, contrajo nupcias con la doctora Margarita Rodríguez, quien en esa época prestaba sus servicios médicos en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara, y con quien procreó 3 hijos.
Luego de obtener su bachillerato, se radicó en la tierra natal de su esposa, en el cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí. Esporádicamente volvía a su tierra donde permanecía su familia. Su padre Francisco, conocido como Don Panchito Luna, y sus otros 9 hermanos. En su lugar de residencia cursó estudios de tercer nivel en la Universidad Técnica de Manabí, obteniendo el título de ingeniero mecánico, cuya profesión lo llevó a ocupar importantes cargos como catedrático de la universidad y al frente del SECAP. Pedro Luna, quien padecía de diabetes, el viernes 27 de marzo de 2020 ingresó al hospital por afecciones respiratorias. Su estado de salud desmejoró progresivamente. El domingo anterior, en la tarde, logró hacer una llamada telefónica a su esposa, llamada que llegaría a ser la despedida, pues el lunes fue ingresado a cuidados intensivos y falleció en la tarde. El martes, en la madrugada, fue cremado. El diagnóstico médico es posiblemente por coronavirus, pero en las entidades de salud no lo han confirmado todavía si esto fue la causa del deceso. Sus familiares han recibido las cenizas y aspiran que cuando esta emergencia concluya, poder reunirse todos en Manabí y darle cristiana sepultura. Pedro Luna, de lo que se conoce, podría ser el primer gironense que pierde la vida por efecto de esta pandemia. Que descanse en paz. Hacemos aquí una pausa, regresamos enseguida. Se construye la nueva minería. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Estamos de regreso y damos la bienvenida en estos instantes al doctor Juan José Silva Jáuregui. Él es psicólogo. Le hemos pedido al doctor que nos ayude un poquito a comprender mejor esta situación que actualmente en todo el planeta vivimos y cómo nosotros podemos hacer más llevadera esta situación. Doctor Juan Silva, bienvenido. Como le planteaba la pregunta, ¿cómo hacerle más llevadera esta situación? Bueno, buenas noches, Eloy, mucho gusto. Primero, agradecerles por el espacio que nos están dando.
Bueno, últimamente estamos viendo que por las medidas que se han tomado a nivel nacional y a nivel mundial, la gente tiende a... Bueno, perdimos el contacto un momento, vamos a retornar enseguida con la entrevista. Ya, doctor, discúlpenos, se nos cayó la señal un momento. Bueno, entonces, por favor, si continúa con la explicación que nos hacía. Gracias. Ya, les explicaba que, bueno, últimamente la sociedad se encuentra bastante ofuscada o ha tenido bastantes cambios, no solo a nivel psicológico, sino a nivel emocional, a nivel físico, ¿no es cierto? Puesto que hay que entender... estamos pasando por un estado de cuarentena, sí, pero las personas no estamos entendiendo muy bien a qué hace o a qué se refiere el término cuarentena. Según estudios que se han hecho en años posteriores debido al SARS y al COVID-2, la gente se da cuenta de que las personas pasamos por tres estados, o hay tres estados que hay que aprender a diferenciar. Primero, la cuarentena, que es para las personas que han estado cerca de personas que están contagiadas, ¿no es cierto? Entonces, estas personas entramos dentro del cerco epidemiológico, ¿no es cierto?, para poder cuidar que la enfermedad no se disperse. Después, hay otra situación, que es el aislamiento. El aislamiento se da para las personas que están afectadas con la enfermedad. Necesitan ser, como dice su palabra, aislada del resto de personas. Y lo que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas estamos haciendo es el autoaislamiento. Sí, es el autoaislamiento, es el hecho de que nosotros hemos comprendido que debemos quedarnos en casa, ¿por qué? Por una cuestión de salud, ¿sí? Por un mandamiento sanitario. ¿No es cierto? Al pasar por cualquiera de estos tres estados, las personas tendemos a cambiar en nuestro estado de ánimo. Esto es que, como estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener cierto ritmo de vida y tenemos nuestras propias maneras de acomodar nuestra vida en el día a día, comenzamos a sentir estados en el cambio de ánimo. Comenzamos a sentir estados de ánimo bajo, a sentir ansiedad, irritabilidad, ¿sí?, estrés, síntomas de depresión, ¿no es cierto? Esto pasa, ¿por qué? Primero, porque estamos pasando por este gran problema sanitario, ¿no es cierto? Y la gente comienza a entender que está, por así decirlo, en peligro. Ahora, ¿cómo podríamos sobrellevar esa situación? Exacto. Una de las maneras en las que uno puede sobrellevar, primero, es tratar de cuidar su salud mental. ¿Cómo cuidar la salud mental? ¿Cómo cuidar las emociones? Es simple. Bueno, primero, no debemos estar todo el tiempo expuestos a una sobreinformación, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, la información nos ayuda para saber qué está pasando en el día a día, también se vuelve dañina cuando estamos expuestos demasiado tiempo a esa información. Redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, ¿sí?, la mayoría de estas noticias, algunas no son reales. Y las que son reales tienden a ponernos en un estado de alarma. Yo recomiendo
últimamente a los pacientes lo que se les recomienda es hacer un cronograma de su día en donde pueda hacer diversas actividades y ponga en el cronograma o destine un tiempo en el cronograma para informarse de lo que está pasando en el país. Ahora, doctor, ¿quiénes son las personas que mayormente están vulnerables a alguna afección de índole psicológica con esta situación? Bueno, personas que son más vulnerables en esta situación son personas que ya han sufrido de algún evento en su salud emocional, ¿no es cierto? Que ya han estado frágiles en su salud mental. Sí, personas que han estado ya con depresión, con ansiedad, sí, son más o tienden más a decaer en estos momentos. Pero se ha visto y está comprobado mediante estudios que la población en general, cuando existe un problema de sanitario como el que estamos pasando, tiende a decaer en su salud mental. Entonces lo que hay que hacer ahí es prevenir la salud mental. Para eso están los primeros auxilios psicológicos, ¿no es cierto? Los primeros auxilios psicológicos son eventos o una técnica psicológica que nos ayuda a sobrepasar este momento de ansiedad o este momento de emergencia, sí, y cuidan de nuestra salud mental para prevenir futuras enfermedades de la salud mental. ¿Sí? Pero por la emergencia sanitaria que está viviendo el país y el mundo en general, todos somos vulnerables a que nuestra salud mental se vea afectada. Entonces, por eso, el llamado a la prevención, ¿sí? A cuidar nuestra salud mental mediante la distribución de nuestro tiempo, el cambio de horarios, tratar de que no sea drástico, ¿no es cierto? Tratar de mantener nuestro ritmo de vida, levantarnos temprano, hacer los quehaceres del hogar, el trabajo en casa, ¿no es cierto? Tratar de mantener un cronograma, eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestra salud mental y nuestras emociones no decaigan. Ahora, poniéndole en este caso de que toda la población estamos preocupados con esa angustia, muchos sin saber qué es lo que va a pasar mañana, cuándo vamos a volver a la normalidad. ¿Qué efectos posteriores podría tener este tipo de situaciones actuales que se vive en la población? Bueno, primero tratar de prevenir los efectos posteriores. En realidad, yo creo que en la prevención nos vamos a... esa va a ser nuestra base. Y hablar de efectos posteriores, sí se da en temas de cuarentena. Se ha visto que el estrés postraumático es algo que afecta muchísimo. Pero ¿cómo prevenir este estrés postraumático? ¿Cómo prevenir esta ansiedad, estos cambios de ánimo? Simples, son estrategias psicológicas simples, como el hecho de tener su cronograma en el día a día, no a la sobreinformación, tener mucho cuidado de lo que usted mete en su cabeza, ¿no es cierto? Ir a fuentes oficiales, estar seguro de que lo que usted lee, de lo que usted se informa, viene de fuentes oficiales. Ahora, doctor, esta situación mundial única y que se la ha vivido, que nos tocó vivir a esta generación, ¿tiene también aspectos positivos? Por supuesto. Yo creo que en la clínica de emergencia, nosotros en psicología decimos que cuando una persona pasa por un estado de emergencia, tiene dos opciones. La emergencia le hunde a la persona y no le deja salir, o sirve como una catapulta. En este caso, nosotros podemos ver que esta emergencia sanitaria puede ser una catapulta para nosotros como sociedad en general. Y enseñarnos que esta adversidad podemos sacar cosas positivas, como por ejemplo, gestionar nuevamente el tiempo en familia, que se había perdido muchísimo. ¿No es cierto? El hecho de pasar o tener un buen tiempo en familia, aprendernos a conocer nuevamente como personas, como seres humanos, ¿sí? Es empático, ese sentimiento de solidaridad para con el otro, ¿sí?
es algo que a nosotros como seres humanos nos levanta el ánimo, ¿no es cierto? Entonces hay cosas positivas. Encontrarnos nuevamente en esa solidaridad con el otro, encontrarnos en esa empatía con el otro. Formar esos lazos fuertes de familia que últimamente la sociedad lo ha estado perdiendo. Ahora, hay otra situación también que hemos podido observar a través de las redes sociales, de las informaciones, el bien que se ha hecho para el planeta, para la naturaleza, el ser humano un tanto distanciado de toda la modernidad del transporte, del vehículo, del quehacer diario. Claro, es esa concientización a la que nos hemos visto obligados, ¿no? En realidad esto fue un pare mundial para todos, ¿no es cierto? Pero en este pare, como yo le digo, podemos ver, sacar cosas positivas de esta concientización, no solo para con el otro, sino para con el ambiente en donde nos desarrollamos. No olvidarnos que nosotros simplemente somos habitantes de un ecosistema y formamos parte de un gran ecosistema. No somos los dueños de ese ecosistema, ¿no? Sino somos parte de un gran ecosistema que debemos respetar. Entonces, es esta concientización de nosotros y de cómo estábamos llevando nuestra vida la que nos ayuda ahora a tomar mejores decisiones dentro de esta adversidad, que se le puede llamar así. ¿No es cierto? Buscar esa autoconciencia, buscar esa empatía, esa solidaridad con el otro, con el ecosistema, te está viendo. Entonces, es una oportunidad que nos está dando la vida para darnos ese pare y replantearnos la manera en la que llevamos la vida, en la que estamos viviendo. Queremos agradecerle, doctor Silva, por sus opiniones, por sus conocimientos que nos ha expresado. ¿Cuáles serían sus palabras finales antes de concluir esta entrevista? Bueno, primero darles las gracias y hacer un llamado a la comunidad. Nosotros, bueno, mi persona más un grupo de 54 psicólogos, hemos formado una organización, nos pueden encontrar en redes sociales, la organización Todo Saldrá Bien Ecuador, es una organización sin fines de lucro, donde estamos asistiendo o dando primeros auxilios psicológicos a las personas que están pasando por momentos graves o que se sienten afectadas por lo que está pasando ahora. ¿Sí? Pueden encontrarnos en redes sociales y nosotros le podremos comunicar con cualquiera de sus especialistas en la salud mental para que pueda ser atendido. ¿La organización esta fue creada exclusivamente para esta situación o ustedes tienen algún constante servicio a la comunidad? No, fue creada por esta situación. En realidad somos un grupo de 5 amigos conversando. Sacamos adelante este proyecto, comenzamos a promocionarnos por medio de redes sociales, entre otros amigos, y ahora somos más de 50 profesionales que trabajamos para la sociedad, sin fines de lucro, sin ninguna otra pasión que no sea la de ayudar en este momento a las personas que están pasando por un mal momento, por una circunstancia que tal vez no pueden entender. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido esta entrevista y a las personas, como ya lo escucharon, que deseen alguna asistencia de parte de los profesionales, pues pueden ingresar en las páginas sociales en Todo Saldrá Bien Ecuador. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos.
40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook, teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Yo me quedo. Me quedo contigo. Me quedo para seguir soñando. Porque quedándome puedo ir más lejos. Me quedo para que la salud se quede de mi lado, para que la tranquilidad se quede conmigo y con los míos. Por eso, quédate en casa. El gobierno de todos. Recuerde que luego de este espacio informativo estaremos en vivo y directo desde los estudios de Girón TV, desde a través de Visión al Sur, con la Gran Cruzada Solidaria, un programa especial que lo hemos preparado para ustedes y para compartir con todos nuestros congéneres. Vamos con más informaciones. Con casi 40 años de servicio, el vehículo Isuzu, donado en 1984 a Bomberos Girón, cumple una nueva misión. Esta ocasión, los socorristas lo adaptaron para realizar labores de fumigaciones en el centro cantonal. 1.400 galones de una solución de mezcla entre agua y cloro fueron esparcidos en 7 calles, cubriendo unos 5 kilómetros. No es un carro para tal actividad, pero lo hemos adaptado. Como le dije, hoy estamos arrimando el hombro, estamos haciendo lo posible por colaborar y lo hemos adaptado. Estamos como todos a nivel del Ecuador arrimando el hombro, tratando de salir de este problema que es el COVID-19. Y estamos al momento haciendo una sanitización con hipoclorito a nivel de lo que es el casco urbano, las calles del centro urbano de Girón al momento. Bueno, este camión tiene la capacidad de 1.400 galones de agua y según los cálculos del bioquímico del GAD municipal estamos usando en esa cantidad 28 galones de cloro que nos da una desinfección buena en lo que son pisos y paredes. Al momento hemos cubierto las calles más pobladas y más transitadas, se podría llamar así, en Girón, que es la García Moreno, hicimos la Andrés Córdoba, la Simón Bolívar, Antonio Flor, pusimos énfasis en lo que es Hospital de Girón y la entrada hacia el hospital que es la Leopoldo Peñarrera, también la Abdón Calderón estamos haciéndolo debido a que son calles donde están funcionando locales de abastecimiento de comida o de medicina, estamos dando preferencia a ese tipo de calles para la sanitización, pero en transcurso de los días pienso que vamos a hacer todas las calles. ¿Se cuenta con el suficiente producto como para hacer todas las calles? Como le decía, el cloro está abasteciendo lo que es GAD municipal. Al momento ya es la última carga que tenemos y tenemos que esperar de ello realmente. Nosotros en bodega no tenemos esas cantidades de cloro, pero como digo, GAD está abasteciendo de este elemento. Los días anteriores se lo hacía con manualmente esta desinfección, ahora se lo adaptó entonces el vehículo. Sí, en días anteriores únicamente estábamos haciendo sitios como entidades financieras, micromercados, farmacias, pero actualmente hemos ya subido un poco el nivel para tratar de desinfectar la mayor cantidad de
de sitios donde la gente se da cita. Y esto lógicamente son veredas, paredes, para tratar de sanitizar el sector. Hace unas semanas este medio presentó un reportaje en el que el concejal Javier Delgado hacía mención de que una gran cantidad de zancudos que cunden aquí en Girón son a causa de la falta de mantenimiento de las lagunas de oxigenación. Muchas personas han expresado su malestar a través de las redes sociales por esta situación que se torna intolerante por la afección que ello causa. No hay como dormir en tranquilidad en toda la ciudad y las picaduras son cada vez más frecuentes. En la zona de las lagunas, tanto al norte como al sur de la ciudad, los moradores dicen estar preocupados por esta causa. Vamos a otra información. Belén Gómez, Reina de Girón, y Jennifer Maita, Señorita Turismo 2019-2020, han realizado gestiones ante autoridades municipales para que los recursos económicos asignados como premio cuando ganaron el título, es decir, $3,000 en el caso de la Reina y 1,000 en el caso de la Señorita Turismo, se los pueda invertir en la adquisición de víveres para entregar a personas de bajos recursos del cantón. La situación por la emergencia sanitaria es difícil para muchos hogares y, aunque instituciones se encuentran entregando raciones alimenticias, las necesidades cada día son mayores ante la falta de trabajo y restricciones de movilidad. Luego de este espacio informativo, por este mismo medio se desarrollará la cruzada solidaria con miras a recolectar víveres o recursos para adquirirlos. Bomberos Girón se han unido al llamado para colaborar en el área logística, de la misma forma artistas. En estos momentos difíciles para la población mundial, es necesario que nos unamos y entre todos nos apoyemos para intentar salir adelante, esperando que este virus no avance más, apagando muchas vidas y creando dificultades de salud y económicas a todos. Nadie estamos a salvo. En nuestra ciudad, ventajosamente no ha llegado, pero provoca muchas dificultades en los hogares, principalmente a los más vulnerables. Por ello, en mi condición de reina de esta ciudad, junto a la señorita Turismo Jennifer Maita, hemos decidido abandonar un proyecto que teníamos en mente realizarlo con el premio que obtuvimos cuando fuimos electas y destinar íntegramente los recursos a la adquisición de víveres para repartir entre nuestros hermanos más necesitados. Pero queremos también acudir a la solidaridad de ustedes. Por esta razón, este lunes 6 de abril, con el apoyo de medios de comunicación, Visión al Sur y Achiras, realizaremos una cruzada solidaria. Un programa que se transmitirá desde las 8 de la noche para recaudar alimentos no perecibles o recursos económicos para adquirirlos, que serán entregados en los próximos días con el apoyo de Bomberos Girón y otras entidades que se sumen a esta causa. Recordemos que nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo, lo dijo Charles Dickens. El jueves 2 de abril, así se pudo observar el amanecer en la cascada del Chorro, luego de que durante toda la noche en la zona hubiera una constante lluvia. El río estuvo crecido y muchos aprovechamos para sacar imágenes de este lugar, que es el principal atractivo turístico de Girón y la principal fuente de provisión de agua potable para este centro cantonal y las zonas bajas. Así nos pudimos deleitar con esta imagen de nuestro centro cantonal. Tenemos en la línea telefónica a una persona que nos ha llamado para hacer un comentario. Buenas noches. ¿A quién tenemos en la línea, por favor? Sí, muy buenas noches, Eloy. Habla Galo Mosquera, de aquí de Girón. Sí, Galo, ¿cuál es la opinión, la denuncia, la situación que nos quiere hacer conocer? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, querido Eloy, también a los colaboradores de Noti Girón. Y también que un saludo muy cordial a todos los que nos escuchen por este medio. Pero hoy quisiera en primer lugar, como ya manifesté, enviar un saludo a todos los que nos escuchan, incluso a la gente en el extranjero, y espero de que todos nos estemos cuidando como es debido. Ya. El motivo de mi llamada es más bien por, no es una queja, no es un reclamo, es una inquietud que tengo, en el sentido de que al parecer en el Cantón Girón no estamos muchas personas, no, y me incluyo porque quiero
más bien hacer esto de que la gente tome conciencia. Al parecer la gente no está tomando muy en serio de lo que se trata esta pandemia. Es una cuestión de vida o muerte, pero mucha gente lo está tomando como chiste o no lo toma en serio. He visto con gran tristeza, y cuando me ha tocado salir a comprar cosas para la subsistencia nuestra, mía, de mi esposa, de mis hijos, he visto con mucha tristeza y al mismo tiempo con rabia de que mucha gente, como dije, no le interesa esta situación. Caminan en la calle en grupos de 3, 4, 5 personas sin utilizar máscaras, sin las debidas precauciones, van a las tiendas sin utilizar máscaras. Y eso está bien, pues, o sea, si no les importa a esa gente, en cambio vemos gente que sí nos importa y que queremos protegernos. En ese sentido, sí quería yo hacer una petición de pronto a las autoridades, que por cierto, algunos de ellos brillan por la ausencia, como es el caso de la policía, a quien no se le ha visto actuar, no se le ha visto en Girón, o al menos yo no les he visto. Sé que incluso, al parecer, han actuado irresponsablemente al trasladarse de un lugar en donde hay un contagio altísimo a un pueblo en donde todavía, y por suerte, no ha habido contagios. Pero bueno, la cuestión es de que las autoridades, es el momento para que empiecen a actuar con mayor responsabilidad o con mano más dura de la que se ha venido actuando, para que esto del control o de las medidas que debemos tomar, como es el uso de las mascarillas, los desinfectantes y todo, se cumpla a cabalidad, sobre todo en los lugares en donde acudimos. Ya dije, muchas personas para comprar nuestros víveres. He visto también de que el ingreso al Cantón Girón no está siendo controlado por ninguna autoridad. Los únicos que están en una esquina del ingreso al Cantón Girón son los señores que fumigan los vehículos, pero nadie está controlando de dónde viene el vehículo, si es que viene de la costa, si es que viene de otra provincia. Yo sé que supuestamente hay un control de ingreso de vehículos de otras provincias. Sin embargo, tuvimos el caso que vi justamente en Achiras, vi la situación de que habían impedido el ingreso de dos furgonetas que venían con gente de otra provincia. Otra cosita que también quería manifestar hoy, y esto sí es una queja. Ahora resulta que los señores agentes de tránsito, quienes deben estar controlando el ingreso de vehículos de otras provincias al cantón, brillan por su ausencia. Y es sumamente raro que ahora que sí se les necesita, ya no aparezcan. Porque bien que aparecían cuando no había esta pandemia, cuando no había este problema que tenemos ahora, estaban por todos lados en las vías, controlando incluso lo que no debían controlar, llevando vehículos que se dedican a trabajar honradamente, llevándoles detenidos porque no tienen permisos y esto. Pero ahora que deben controlar con más fuerza el ingreso de vehículos de otras provincias, no lo hacen. Y digo esto, y puedo yo dar fe de esto, porque por motivos de una emergencia tuve que trasladarme desde Girón a La Unión. No hay un solo agente de tránsito, no hay un agente de policía controlando de que se respeten esto de las placas, que ciertos números de placas deben circular ciertos días, y vehículos que no deben circular, no deberían estar circulando. Nadie ha hecho en lo absoluto nada para controlar esta situación. Como digo, hay gente que camina en grupos de 4 o 5 familias enteras, y eso es sumamente preocupante, Eloy. Esa era la inquietud que quería trasladar a la comunidad de nuestro cantón, para que nosotros incluso seamos las personas que llamemos a quienes deben controlar, es decir, esto está pasando en Girón, hay gente que está caminando sin mascarillas, sin las protecciones. Eso era todo, Eloy. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Galo Mosquera por esta intervención que nos ha hecho. Nosotros continuamos con más informaciones, y a nuestras redes sociales del fin de semana nos hicieron llegar imágenes en donde se observa el accionar del jefe político Juan Bermeo al momento de proceder al retiro de una red de coabole en donde personas jugaban. Los denunciantes dicen que la actitud de la autoridad es prepotente. Por su lado, Bermeo ha manifestado que las acciones de muchas personas hacen caer en la provocación, pero que continuará haciendo respetar las normas. Lo que pasa es que ayer estaban jugando 6 muchachos,
estaban jugando boli, ha bajado la policía, se ha dado la vuelta, entonces no queda la vuelta, ellos corren. En lo que ellos corren, entra el jefe político, abre esta puerta, pasa hasta el fondo, en la tercera casa a la que yo vivo, y como mi nietito se ha quedado afuera, una de mis hijas, le hace falta al niño, que tiene 6 añitos. Entonces dice, ¿y el gordito dónde está? Entonces sale a buscar y ve que ahí abren la puerta, entonces él va y comienza a golpear como loco la puerta. Yeah. Y salí yo, le digo, disculpe, ¿qué es lo que le pasa? Dice, ¿dónde están? Digo, ¿quiénes? Los que estaban jugando. Digo, ¿por qué? Digo, ¿hay algún problema con ellos? Sí, dice que están en toque de queda y no debían estar jugando. Y hacen como que se burlan de nosotros, o sea, pero con una voz bien alterada. Yo le dije, vea, le dije, sí, son mis hijos. ¿Y qué hay con ellos? ¿Y usted qué hace acá adentro? Así con esas palabras. Le dije, ¿usted qué hace acá adentro? Porque estaba al fondo. Le dije, acá es su propiedad privada, no están en la calle, están adentro. Están jugando 6 muchachos, ya por lo que bajó el sol, se pusieron a jugar. Nosotros no salimos ni a comprar a la calle. Siempre pedimos las cosas que nos traigan acá. Claro, a lo mejor falta de respeto de nuestra parte, pero también fue bastante la falta de respeto como autoridad del señor. No debía actuar de esa manera. Sí, nosotros habíamos tenido denuncias mediante fotografías que se encontraban jugando alrededor de unas 20 personas ahí en esa cancha de boli. Por 3 ocasiones acudimos con la policía, no se constató el que estaban jugando. Cuando me escribe, me dice que no venga en el patrullero, sino que venga caminando. Ahí se escuchaban que los policías son tontos, que igual a ese jefe político. Entonces, cuando ya nos vieron que estábamos afuera, entonces ahí sí todo el mundo corrió a esconderse y refugiarse en sus viviendas. La Puerta Blanca había estado abierta, yo conozco ese local porque ahí habíamos ayudado con unas ayudas técnicas a una persona que sufrió un accidente de una moto. Entonces pasamos y entramos. Entonces cuando yo golpeé la puerta para decirle a una madre de familia que salga para poder conversar, ella salió y yo le dije que tenga un poquito más de control con los muchachos, con los niños, con los que están jugando. Entonces yo dije que voy a sacar la red. Entonces, el rato que me fui a sacar la red, seguían los insultos y los gritos desde ahí, desde las ventanas. Entonces, uno también a veces cae en este tipo de provocación. En la orilla de la cancha cogí el machete y corté la red. Saqué el palo y boté al suelo y corté las sogas. No corté la red, sino las sogas y la red, como hemos hecho en todos los recorridos, en Caledonias, en Fátima, en la Asunción. El video es editado, deben ponerlo completo para que ellos vean desde el inicio de lo que es lo que pasó. Tenemos más o menos unas 12 a 15 redes decomisadas que hemos preferido hacer esto para que la gente no vuelva a salir para que esté jugando. Casas, hay gente que respeta muy estrictamente lo que está pasando. Ellos mismos nos han dicho, ponga mano firme, mano dura, que sean castigados con el rigor de la ley. No es posible que nosotros estemos aquí escondidos mientras ellos irresponsablemente están jugando boli, indoor, y exponiéndose no solo a ellos, sino a las personas cuando ellos retornan a sus domicilios. Ahora vamos a escuchar al presidente de la Junta Parroquial de la Asunción de cómo se desarrolla estos días de cuarentena y las acciones emprendidas por la Junta. Efectivamente, ya vamos en la tercera semana de esta pandemia declarada por nuestro gobierno central. Hemos tomado todas las medidas de precaución. Nos hemos acatado también a las medidas del COE nacional, COE provincial y COE cantonal en este caso. Y asimismo hemos establecido las diferentes resoluciones del COPAE o la Comisión para Riesgos de nuestra querida parroquia. En este caso hemos tomado la decisión de llevar a cabo varias desinfecciones dentro de la parroquia y dentro de cada una de las comunidades en los lugares de alta afluencia o de mayor concentración de personas prácticamente dentro de las comunidades. Un agradecimiento sincero al doctor Yacu Pérez, asimismo con nuestro alcalde José Miguel Ushka, con quien también nos ha hecho llegar 100 kits por parte de la municipalidad y 100 kits por parte de la prefectura de la Azuay. A más de esto, hemos llamado a la solidaridad de nuestra ciudadanía, de nuestra gente, y se han hecho presentes varias personas también
de aquí de la parroquia como también de personas que están fuera del país. Sabemos que esta pandemia va un poquito prolongada o va a prolongarse por varios meses y tenemos que estar preparados en este sentido. Hemos tratado de llegar a cada una de las familias más vulnerables de nuestra parroquia y en este caso hemos entregado ya los 200 kits. Agradecer a Tenencia Política también que se ha hecho presente con el kit del MIES por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, también que ha llegado a personas de escasos recursos. Nuestra parroquia es netamente agrícola y en este caso hay varias personas que viven del sustento diario, viven de la venta de un galoncito de leche al día y esto siempre sustenta la semana prácticamente de comida. Siempre nos va a seguir haciendo falta, pero la intención es siempre llamar a la solidaridad de nuestros amigos que tienen un poquito más, que tienen varios recursos y que podamos apelar a su sensibilidad y a su voluntad prácticamente. De mi parte también dar a conocer, dado lo que es mi sueldo prácticamente del mes de marzo, he donado para la adquisición de mascarillas, adquisición también de lo que es una moto fumigadora que no contábamos dentro de la parroquia y ahora ya tenemos esto prácticamente para poder llegar a varios lugares en donde no se había hecho todavía la desinfección. ¿Cómo está en cuanto al cumplimiento de las normativas de esta emergencia? Aquí yo quiero expresar dos sentires. Uno, que es el agradecimiento fraterno a nuestros ciudadanos, a nuestra gente de la parroquia, que está acatando al 100% el toque de queda. Y expresar el malestar rotundo y rechazo a las personas que están viniendo de otros lugares, personas que vienen de la ciudad de Cuenca y que le están tomando como a modo de vacaciones. Están saliendo a horas de que ya inicia el toque de queda después de las 2 de la tarde. Lo que es peor, están circulando con vehículos sin tener prácticamente el número de la placa que les permita circular. En este caso, agradecer sinceramente a Policía Nacional, quien también ha hecho un buen trabajo en este sentido. Ha hecho un grande trabajo en este sentido, porque también ha llegado con multas a infractores prácticamente que están dentro de nuestra parroquia. La situación en Estados Unidos también es preocupante y son miles de compatriotas que padecen las consecuencias. Rommel Alvear, ciudadano gironense radicado por más de 30 años, nos dio detalles y aseguró que entre los contagiados existen gironenses. En nuestro país y los que vivimos acá no estamos pues exentos de esto. Estamos viviendo una situación extraordinaria en estos tiempos que lamentablemente se han puesto muy difíciles para la humanidad y Estados Unidos, como digo, no puede ser la excepción. Tenemos un sinnúmero de enfermos que cada día van aumentando más y más. En mi concepto, es un criterio personal, yo pienso que se tomó muy tarde las decisiones para poder impedir esto, lo que es la transmisión del virus. En el sector donde vivimos nosotros se llama el condado de Westchester, específicamente en la ciudad de Ossining, donde que radicamos gran cantidad de gironenses. En este sector había más o menos aproximadamente unos 15 casos, digamos, en una ciudad que se llama New Rochelle, que está aproximadamente a 25 minutos, que prácticamente no se le dio la importancia que se le debía dar para evitar el contagio. Poco a poco los casos se fueron multiplicando, 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 hasta ahora estamos en más de 100.000 casos dentro de lo que es el estado de Nueva York. Te comento, yo estoy 2 semanas ya en casa. He salido un par de ocasiones para poder adquirir alimentos, que no es más de unos 30 minutos, un lugar que se encuentra a 2 cuadras del sector donde vivo yo, pero nos podemos dar cuenta de que la gran mayoría de las personas no están haciendo caso de esta situación, de lo que es el aislamiento social, digámoslo así, y pues esta es una razón por la cual el contagio sigue, se mantiene, y si es que no tomamos alguna medida más, creo que esto no va a parar nunca. El gobierno ha pedido al pueblo de Norteamérica de que se quede en casa, pero no se le está haciendo. En realidad no hay un toque de queda completo. Bueno, hay restricciones, pero no hay las restricciones, digamos así, que sean completas, que se exija, que se pida a la gente
que se quede, que si es que usted no se quede en casa va a ser multado, va a ser sancionado. Bueno, por el tiempo que vivimos acá, muchos de nosotros vivimos, sobrevivimos, trabajamos ya con nuestros propios negocios, digamos así. Y lamentablemente la situación ya desde febrero mismo se ha ido complicando. La suspensión de los trabajos que se pensaban ejecutar durante la primavera, durante el verano, que falta todavía algún tiempo para llegar a esta época. Más sin embargo, los trabajos han ido disminuyendo. Muchos amigos estamos sin trabajar, algunos con algunos, digamos, con trabajos pendientes, pero la situación en sí es lamentable para la gran mayoría de los compatriotas que vivimos acá. Tengo algunos amigos de Girón que se han contagiado, pero esto no es un estado de tampoco alarmar a la gente. A Dios gracias, en su mayoría han sido jóvenes, están completamente recuperados, han tenido un poco de síntomas un poquito fuertes, pero no síntomas con los cuales se tenga que lamentar. Yo, en lo personal, en estos tiempos, les pediría a nuestros amigos, a nuestros paisanos, a nuestra gente, de que al menos posterguen por algún tiempo ese sueño, esa idea de venir acá a este país del norte. Se vienen tiempos muy difíciles acá en Estados Unidos. Nuestro país también se va a poner muy mal. La economía del mundo se va a poner demasiado mal, pero estamos hablando de que en Estados Unidos el porcentaje de desempleo ahora mismo es de más de 10 millones de personas. Y en los próximos días seguirán aumentando esa cantidad de desempleos. Entonces, si alguien decide venir en esta época, pues considero que tal vez no sería una buena idea, pero cada persona tiene derecho a cumplir sus sueños, a forjar su futuro. La recomendación personal mía sería de que no lo intenten, no lo hagan por ahora. Bueno, y la tarde de este domingo, en horas de toque de queda, que fueron destinados o fueron detenidas dos furgonetas que transportaban personas desde la costa hacia Cuenca. Según los viajeros, pertenecen a una agrupación religiosa proveniente de varios países y que viajaban con autorización por asuntos humanitarios. Aseveración que fue desmentida por las autoridades. Bueno, el traslado es de los señores, que los señores son de la iglesia mormón, en este caso de Ecuador. Y ellos están, obviamente, tenían una misión y se estaban reuniendo en Machala para poder lograr un vuelo humanitario para retornar a su país, porque no son de acá de Ecuador ellos tampoco. Y bueno, pues sus embajadas no lograron encontrar el contacto para poder retornar y pues obviamente se están retornando a sus domicilios. En total son 23 personas. Ya, uh-huh. Bueno, pero en este momento hay una restricción, el toque de queda y ningún vehículo puede transitar. Así es, pero los señores ya no tenían a dónde albergarse en Machala. Ya. Entonces ya se les cumplió o ya no tenían dónde quedarse, entonces por esa razón se les está trasladando a sus respectivos domicilios en Cuenca. Y yo tengo también una carta en la que el presidente de la misión se está comprometiendo a que estas personas igual van a hacer su respectiva cuarentena como manda el protocolo ahora que estamos en la emergencia nacional. De la misma manera tengo un certificado de un doctor en la cual que también está certificando que se ha hecho los respectivos análisis, no pruebas, pero análisis, y que ha constatado él efectivamente que han hecho el respectivo aislamiento, que es lo que se solicita. Entonces, en otras palabras, lo que los señores solicitan es poder trasladarse a sus lugares de residencia, que son en Cuenca. Lo curioso era que estando en un estado de excepción, estando en un toque de queda, se movilicen busetas de transporte turístico con pasajeros dentro. Eso nos llamó aún más la atención. Se detuvo la marcha del vehículo junto con la policía, se les pidió los papeles, entre ellos habían dicho de que vienen con un traslado humanitario. Y hasta donde tenemos conocimiento, los traslados humanitarios siempre se coordinan a nivel de la provincia. Entonces, así se coordinan los traslados humanitarios, con las autoridades pertinentes de las dos provincias, con todas las medidas de seguridad y con la prensa para que constate qué es lo que se está haciendo.
Sí, ellos habían estado utilizando el mal el salvoconducto. Yo procedí a llamarle directamente al señor gobernador. El señor gobernador había sido claro con las disposiciones que se nos habían dado en días anteriores que él estuvo aquí, que ningún vehículo que venga de otra provincia puede ingresar a la provincia de La Suay. En este caso se les procedió a decir de que regresen por donde vinieron. Y los conductores decían que ¿dónde les dejamos a los señores? Que les dejen en el lugar donde les recogieron. Ya nosotros no íbamos a permitir que ellos sigan avanzando, aparte unos salvoconductos mal llenados, hablaban de transporte humanitario y son claros ahí al decir que vienen de la provincia del Guayas. Está prohibido el ingreso de vehículos de la provincia del Guayas aquí a la provincia de La Suay. Nosotros jamás vamos a actuar mal, tenemos la experiencia necesaria en este cargo, es por eso que el señor gobernador y la señora ministra han decidido darnos la oportunidad nuevamente de servir aquí en el Cantón Girón. Con esto terminamos el espacio informativo de la presente semana. Luego de contados minutos vamos a iniciar con la Gran Cruzada Solidaria, el programa que vamos a emitirlo para recaudar víveres y fondos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Vamos a cerrar este link del espacio informativo y vamos a generar un nuevo. Esperamos que todos estén presentes y que compartan la programación para poder llegar a más y más personas. Ya regresamos enseguida.